Un ACV es un ataque cerebrovascular, que es la manifestación de un problema a nivel de una arteria del cerebro, ya sea porque se obstruye el flujo de sangre y no irriga el cerebro, o porque esa arteria se rompe. Y el ACV se manifiesta con una serie de síntomas atribuidos a la zona del cerebro que se dañó, que puede ser una parálisis del cuerpo, una dificultad para hablar, la pérdida del campo visual, un trastorno de la sensibilidad del cuerpo, inestabilidad para moverse o un dolor importantísimo de cabeza que empieza en un segundo. Cuando uno tiene la sospecha de que está ocurriendo un ataque cerebrovascular, lo primero que debemos hacer es concurrir rápidamente a un sistema de emergencia, ya sea por llamado del sistema de ambulancia o, si es posible, concurriendo espontáneamente. Porque los primeros minutos en el tratamiento son fundamentales. Lamentablemente es una enfermedad que no respeta edades. Puede ser desde un bebé hasta un anciano. Pero el riesgo más importante lo tenemos por arriba de los 50 años, donde es en la población que acumula los principales factores de riesgo, como son el principal, que es la hipertensión, la diabetes, el colesterol, el cigarrillo, el sedentarismo, enfermedades cardíacas que pueden predisponer a esto, y desde ya aquellos factores que ya no podemos modificar, como es la edad. Por arriba de los 50 años, por cada década, se duplica el riesgo de tener un ACV. A través de dos registros importantes que se hicieron en el país y que se están actualizando en este preciso instante, se calcula que hay alrededor de 100.000, 120.000 eventos por año. Antes nosotros, cuando sufríamos un paciente un ataque cerebrovascular, teníamos que esperar que ese paciente llegue a la institución para ser tratados. Eso lleva una demora promedio que está cerca de las 2 horas o más. A nivel mundial, lo que se hace es ir a buscar al paciente con ACV en su domicilio y ya empezar el tratamiento en ese lugar. Nosotros contamos con una unidad, es la primera en Latinoamérica, se las considera ambulancias de alta tecnología, las ambulancias están equipadas con tomografía y con un laboratorio básico. Otro dato que es muy importante de estas ambulancias es que tienen que estar equipadas en lo posible con posibilidad de transmitir datos a distancia. El impacto es importante porque se disminuye el tiempo de tratamiento y se aumenta la cantidad de pacientes que vos podés tratar en la hora de oro, que es la hora inicial. Entonces, las ambulancias que permiten tratar más pacientes en esa hora importante, que es la hora inicial. Si lo tratamos en las horas siguientes, también va a tener éxito, pero el impacto va a ser menor. Entonces, la importancia de esto es concentrar la mayor cantidad de pacientes más cerca del inicio de los síntomas. Y eso es lo que logra estas ambulancias.